Hola chicos, bienvenidos a la cocina de Jibe. Hoy vamos a hacer un plato fácil, sencillo y para toda la familia. Hoy vamos a hacer vieira rellena de mejillones, plato riquísimo y fácil de preparar. Espero que os guste esta video receta. Bueno chicos, lo primero que vamos a hacer, cogemos una sartén y como siempre añadimos aceite de oliva o lo es en la base. Ya tenemos el aceite caliente, añadimos 3 dientes de ajo y una cebolla picada. Y ahora lo que hacemos, añadimos por encima un poquito de sal y pochamos la cebolla. Hemos pochado un poco la cebolla, añadimos un pimiento verde picadito, lo dejamos también pochar un poquito el pimiento verde. Ahora añadimos un tomate picado y pelado, pelado antes, y vamos en trocitos, ya sabéis, dejamos que se haga bien el tomate, más o menos unos 8-10 minutos vamos a tener el tomate con el pimiento y la cebolla. Hemos dejado unos 7-8 minutos que el tomate, el líquido del tomate vaya reduciendo. Añadimos más o menos unos 300 gramos de la carne del mejillón y dejamos ya que se reduzca totalmente el agua de los tomates y lo reservamos. Ya hemos reservado los mejillones con la verdura. Ahora en la misma sartén añadimos 60 gramos de mantequilla y dejamos que se derrita la mantequilla. Ya se ha derretido la mantequilla, añadimos 60 gramos de harina. Ya sabéis, cocinamos bien la harina para quitar ese sabor a crudo, y hasta que no tengamos bien cocinada la harina no añadimos nuestros mejillones y nuestra verdura. Hemos cocinado la harina, añadimos nuestra verdura y nuestros mejillones, lo mezclamos todo bien, lo demás no dejemos nada en el plato, y cuando tengamos todo mezclado bien añadimos la leche. Hemos mezclado ya la harina, los mejillones y la verdura, añadimos 600 mililitros de leche caliente. Siempre os digo, cuando hagamos bechamel, nunca hirviendo, siempre caliente. Mezclamos un poquito. ¿Veis, chicos? Y ya sabéis, siempre lo movemos en la misma posición y dejamos que espese la bechamel. Bueno chicos, se ha enfriado ya la masa. Ahora con una cuchara cogemos la masa y vamos poco a poco rellenando nuestra vieira. Chicos, fácil, ¿eh? Y un plato riquísimo. Ya hemos rellenado nuestra vieira, añadimos por encima un poquito de pan rallado y tendremos un plato rico y diferente. Ahora lo único que tenemos que hacer, precalentamos el horno con calor por encima 10 minutos, y cuando tengamos precalentado el horno, siempre calor por encima, lo dejamos metido dentro unos 8 minutos a unos 200 grados y tenemos un plato rico y diferente. Mirad chicos, qué plato más rico nos ha quedado, fácil, sencillo y para toda la familia.